Hola, bienvenidos a otro tutorial de DigiDesign Pro Tools 8. En este tutorial estaremos viendo cómo mezclar un bajo. Es muy importante tener una buena base, un bajo que vaya sentado bien en la mezcla. Vamos a escuchar. Bueno, esta canción es producida por mí. Lo que quiero en el bajo es que el bajo lleve también una melodía. Y entonces ahorita lo que escucho es mucho bajo, mucho desorden, mucho, no se entiende, está muy pegajoso el bajo. Bueno, y como lo vamos a componer es de que vamos a abrir un nuevo plugin, un EQ, un SSL Channel. Les recomiendo este plugin, es muy bueno. Vamos a comenzar con el compresor. Vamos a poner el ratio, vamos a compresionarlo bastante. Vamos a poner el ratio a 7.1. Vamos a poner el release, pongámoslo a 0.9. Vamos a ponerle fast attack. Vamos a poner el threshold un poquito en menos, pongámoselo a menos 5. Vamos a escuchar. Ok, ahora el bajo está compresionado y vamos a quitarle un poquito de highs. Bueno, bastante, más bien dicho, el bajo. Ok, vamos a quitarle también bajos, como por 100 Hz. Ok, si ven que ahora el bajo tiene un poquito menos de suciedad. Ahora lo que vamos a hacer es que sobresalga un poquito más. Vamos a poner esto en 5 kHz. Vamos a subirle unos 5 decibeles. Ok, está dando más forma. Ahora vamos a ponerle aquí este. Vamos a ponerlo a 1.5 kHz. Vamos a dejar el Q cerrado. Vamos a darle un poquito más. Más de bajos. Bueno, y ahí lo tienen, un bajo bien asentado en la mezcla. Se puede diferenciar de entre del kick, el kick drum de la batería y de todos los demás instrumentos, y a la vez se puede apreciar bien la melodía que está haciendo el bajo. Vamos a escuchar nada más. Escuchar más adelante. Y bueno, se puede apreciar muy bien el bajo. Bueno, y ese fue otro tutorial, cortesía de Seitim Productions desde Jerusalén, Israel. Espero que les haya servido mucho y si tienen preguntas, por favor, escríbanme y yo les respondo. Muchas gracias por ver este tutorial. Hasta la próxima.